No, tío. Yo me cago en la madre. Mierda, mira ese chisme otra vez. Ten cuidado, las unidades Serie 7 son bastante peligrosas. Venga ya, si es la hostia de adorable. Tío, no quería hacer eso. Oye, no, tío. Me equivoqué de botón. Puto PC de mierda, tío. Venga, hombre.
¡No, muérete ya, joder! ¡Gracias! ¿Ese trasto? ¿Un robot civil? Tú sabrás, Bayo. ¡Ay! Tienes bastante más experiencia con robots de combate que yo. No voy ni a salir de aquí, voy a guardar directamente aquí. Joder, qué tormento. Es impresionante, ¿a que sí? Está claro que estamos a las puertas de algo verdaderamente increíble. Aunque preferiría que no hubiese cadáveres por todo el puto sitio. El lunes habrá una celebración con motivo de la polimerización nacional y el lanzamiento de Colectiv 2.0. Todos los altos cargos del Partido Comunista estarán aquí. Puedo tener esto arreglado para entonces. De verdad, espero que tu optimismo esté justificado. Más puertas cerradas. ¿Pero quién coño se dedica a cerrarlo todo? Sea quien sea, fijo que tiene una puta cerradura de combinación en el cagadero de casa. El sistema de espejos concentrará rayos de luz en el modelo del sistema solar que cuelga sobre la entrada. El espejo de la izquierda no funciona. Algo ha atascado el mecanismo e impide que el espejo suba. Entendido. Parece que me toca volver al sótano. Pues sé que no funciona. Genial. El espejo de la derecha está listo. Vale. No sé yo si es muy seguro entrar ahí, ¿eh? A ver, yo entro, pero... ¿cómo? Ah, sí. Prohibido el paso. Unas tibias y una calavera. Menudos ánimos. ¿Dónde estoy? El sistema magnético de absorción de choques está ubicado en el sótano. Todas estas salas están llenas de conjuntos de electroimanes móviles. Podría lanzarles un PEM. No me matará, ¿verdad? Esperemos que no, camarada mayor. Control de campos. Si estás en una zona que tenga campos, usa Zap. ¡Wow! ¿Llegado ya a la VDNJ? Más o menos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya casi estoy. Me encuentro en una cámara magnética de absorción de choques buscando una forma de abrir las puertas de entrada. ¿Puedes abrírmelas? No, no puedo. No tengo esa capacidad. Es tu responsabilidad. Pues no me toques los huevos.
Vale. ¿Qué estás mirando, mamón metálico? Vale. Esos putos frikis bigotudos otra vez. Vale. Oli. Otra puerta sin cerradura. Oh, ¿dónde está el relé, Charles? No veo nada en las paredes. A lo mejor... ¿Quién sea Oleg? Mi compañero. Trabajábamos juntos aquí. Siempre decía que estos chismes iban a acabar con nosotros. Incluso apostamos a quién sería el primero al que descuartizarían los imanes. Nos separamos cuando todo se fue a la mierda. Así que ni siquiera sé si he ganado. ¿Qué imanes? ¿Qué pintan aquí? La absorción magnética se emplea para eliminar toda clase de vibraciones. Es imprescindible cuando tienes productos químicos peligrosos o un reactor nuclear en una sala y Purabs haciendo agujeros en otra. O por si hay terremotos, hundimientos de tierras o cimientos defectuosos. O para asegurarte de que esas hélices de ADN tan bonitas del vestíbulo no se hagan añicos en un accidente inusual. En fin, ¿qué ha sido de Oleg? Creo que has ganado. Está claro que te liquidaron antes que a él. ¿En serio? Mira, pues me alegro. Es la primera buena noticia en mucho tiempo. Si te topas con su cadáver, dile que me debe una copa. En fin, los muertos no deberían molestar a los vivos. Cuidado con la cabeza. Ok. Vale, espérate, espérate. Yo podría...
¡Hey! Espera un momento. Oye, ¿y desde ahí no puedo llegar directamente? Si me muero, no me importa demasiado, porque... Vale. ¿Y esto dónde lleva? A ningún sitio. Eso tampoco lleva a ningún sitio. Nada lleva a ningún sitio. Entonces, ah.